Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Nos encontramos con Luis Fernando Beltrán aquí en la Universidad Javeriana, donde ha sido lanzado Ensamble, una propuesta salsera. Luis Fernando, felicitaciones. Tremendo documental, maravilloso. Me imagino que se tardó mucho para, para realizarlo. Bienvenido a OZ Producciones. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de lo que ha pasado con el lanzamiento de este documental que cuenta la historia de tres músicos que llegan a Bogotá, uh -huh. sus conflictos y su manera de superarlos. Es también jugar a empoderar al artista que siempre está haciendo salsa, siempre está interpretando. Creo que alrededor de lo que pasa en la salsa en Bogotá, eh, pasan cosas como las bellas historias que rodearon este documental. Muy bien. Luis Fernando, ¿es profesional en qué área y cómo se da el reto de juntar eh, no solamente tres músicos? Creo que hay más de una decena. Sí, bueno, afortunadamente no fue difícil en ese sentido, porque uh -huh. yo soy músico profesional, egresado. De música con énfasis en ingeniería de sonido aquí en la Universidad Javeriana. Este proyecto hizo parte de mi proyecto de grado de maestría en creación audiovisual. He contactado a los amigos que han tocado conmigo durante estos 20 años de carrera. El oficio mío está sobre todo lanzado hacia la docencia universitaria, la composición de salsa y la producción. Entonces. Ha sido un trasegar de muchos años y yo pienso que los artistas músicos en este momento estamos en deuda de generar contenido audiovisual que dé cuenta de lo que ocurre con la música misma y con las historias que están implícitas en cada una de las canciones que componemos. Muy bien, ¿cómo nace la idea y de quién recibe el apoyo directamente? El apoyo inmediato es del Centro Ático y la Universidad Javeriana, uh -huh. quien avala el proyecto para ser presentado como proyecto final de la Maestría en Creación Audiovisual. Eh, francamente ha sido un asunto que ha... Me ha demandado dos años de trabajo desde la concepción original de la idea, dar cuenta de un hecho que para mí es muy importante y es que los artistas, a diferencia del resto de personas, somos capaces de distinguir en medio del caos el elemento germinal de una obra de arte y es un poco lo que intenta contar el documental en los momentos de abstracción en donde cada uno de nuestros músicos, Alejandro, Miguel y Germán, se abstraen de la realidad y solos con su instrumento en un espacio en donde no se entiende si es de día o de noche generan un material que es el punto de partida del videoclip que acompaña a cada una de las historias. Un proyecto bastante arriesgado desde el punto de vista de producción musical, pero que yo he disfrutado completamente. Así es. Eh, naturalmente estos músicos son conocidos en el entorno eh, de la parte artística aquí en la ciudad de Bogotá y quizás en Colombia. Pero háblanos un poco de ellos, eh, de quiénes se trata y en qué agrupaciones de repente han participado. Miguel Martínez, bongocero, que viene, nacido en Cartagena, pero que se cría fundamentalmente en Cincelejo. Uh -huh. Toca con la orquesta de Germán Carreño, una de las orquestas más importantes que hubo. Llega a Bogotá a vivir de la salsa. Es una persona maravillosa porque digo yo que tiene una belleza amántica, aquella que oculta una belleza que está más allá de la interpretación. Es una gran persona y de verdad un excelente intérprete. El caso de Germán Ruiz... Primer trombonista youtuber que tiene en nuestro país, excelente intérprete, hoy en día uno de los más importantes trombonistas que tenemos en Bogotá. Nace en Malizales, casi que ni tiene la oportunidad de estudiar música, pero es testarudo porque finalmente la música lo busca a uno y cuando ella lo invita a uno, jamás lo va a soltar. Así que se convierte en su obsesión ser músico profesional, lo logra, es muy feliz con lo que está haciendo. Y Alejandro Pérez, cubano de nacimiento, pero colombiano de corazón, que está absolutamente entregado a su tambor. La canción que le he compuesto es una canción de amor en donde él le canta, pero no a su esposa, sino a su otro amor que es su tambor. Una persona que también tuvo dificultades como lo tuvo todas las personas en Cuba sí. cuando llegó la caída de la Unión Soviética, pero que siendo niño empieza a aprender a ser colombiano y que hoy día toca la salsa, la cumbia, el merengue y todo lo que nosotros hacemos en, en, en Colombia como un colombiano más. Le cuento que difícilmente había observado un documental de la magnitud de la que esta noche nos presentaron aquí en la Universidad Javeriana. ¿Es un documental para internacionalizarlo se puede presentar fácilmente en cualquier teatro de Europa? Muchísimas gracias. Es la intención, el documental ya está doblado al inglés. Uh -huh. Lo que sigue ahora para el documental es todo este recorrido por los festivales de Europa dando cuenta de las bellas historias que tenemos en los intérpretes bogotanos. Muy bien. Luis Fernando invite a los medios de comunicación, a la televisión, a la radio, a la prensa, a los medios eh, de internet que ya están regados por todo el mundo naturalmente, para que apoyemos este gran proyecto suyo y no solamente el suyo el de todos los músicos que están nacientes. Y es que la salsa es algo que convoca y convoca desde diferentes aspectos, desde diferentes etapas en la vida. Aquí hacemos música, aquí hacemos documentales, aquí hacemos ficciones. La invitación para que conozcan el proyecto a través de documentalensamble.com, que es como tenemos el sitio web donde van a conocer mucho más de la sinopsis, un trabajo hecho con todo el amor, con toda la dedicación y con toda la expectativa, entendiendo que la responsabilidad es altísima, eh, sabiendo que tenemos que llevar las mejores historias para la mejor gente, que es la salsera. Perfecto, recuérdenos las redes sociales donde los pueden ubicar fácilmente y ya puedan ver el documental y, y aparte de las canciones y escuchar las canciones completas. Sí, en Facebook como documental ensamble, estamos allí en Twitter también, en Instagram y en el portal que acaba de mencionar, documental ensamble, creo que es un esfuerzo bien bello para compartir con todo el pueblo. Pues muchas gracias por estar aquí en el canal o Z Producciones, un canal que viene promocionando lo social, lo cultural, lo deportivo y naturalmente nuestra música. Muchísimas gracias por la invitación, esperamos seguirnos viendo en tantas cosas que pasan alrededor de la salsa. Seguro que sí. Luis Fernando Beltrán, el director de este gran proyecto Ensamble para Colombia y el mundo. Con gusto y cariño, Tony El Zapata Murillo. Hasta la próxima.